Hola a todos. Hoy les traigo una historia muy especial. Se llama Siempre pienso en ti, de Kathy Appelt, y que describe el sentimiento que tenemos las familias, la mamá, cuando por primera vez deja a sus hijos en la escuela. Lo que menos me gusta del día es tenerte que despedir, darte un abrazo y un beso y después separarme de ti. Pero aunque luego esté lejos, mi amor te hace compañía, te envuelve por completo todas las horas del día. Mándame un beso, no llores, dime adiós con la manita. Mi amor se queda contigo, a tu lado, muy cerquita. Lo llevas sentado en el hombro mientras cantas una canción. Bate palmas, marca el ritmo. Ahora la cantáis los dos. Se acurruca en tu bolsillo y se hace tan pequeñito que cuando estás jugando ni lo notas de tan chiquito. Pero mi amor sigue a tu lado, como las hojas en el árbol, como en el parque la arena y el viento en la cometa. Se mete en la cartera con el bocadillo, bajo tu gorra duerme un ratito. Y cuando la maestra les lee un cuento, se posa en tu regazo tan contento. Y cuando llega la hora de la siesta, ¡shh!, a dormir, no hagan ruido. Se acurruca a tu lado y te dice, duerme mi vida, que yo dije. Lo encuentras en la almohada y después en un calcetín. Estira los brazos, desperézate bien, mi amor sigue ahí. Está contigo todo el día. Mientras pintas, te hace compañía, pero quizá te sorprendas si te digo que este amor también está conmigo. Se me posa en el cuello del vestido mientras hago el trabajo del día y a veces me dice al oído cómo te añoro, mi vida. Se desliza en un zapato o se esconde en un cajón, pero siempre va conmigo a todas horas, corazón. Me lo encuentro en la taza de café y también sentado en la silla, vaya donde vaya y esté donde esté, es un amor que gira y gira. Pero lo que más me gusta del día, lo que de verdad me hace feliz, es irte a buscar y abrazarte fuerte. Hasta mañana, no me separo de ti. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. ¿Cierto? Que así sentimos a veces cuando dejamos por primera vez a nuestros hijos en la escuela, pero tranquila, allá está una maestra amorosa esperando por ellos. Recuerda, la lectura te acompaña.